Esperando a que su padre vuelva a sus 4 años, Ariana no puede entender que este ya no regresará, a pesar de que le han explicado que papá está en el cielo. A pesar de su edad, que es tan pequeña, él está en su mente siempre. Mientras en la casa, el tiempo se detuvo en mayo del 2020 cuando murió, y las cosas de Samuel están tal y como las dejó el día que se fue al hospital, no es lo mismo con el dolor de todas y cada una de ellas. El día que yo me fui a despedir de él, yo en mi llanto, en mi dolor, yo le prometí a él que yo iba a luchar por nuestras hijas y que se fuera en paz. Mac resuelve, tenía que acudir al llamado de una madre viuda. Espero que usted me pueda ayudar a sacar a mis hijas adelante, especialmente la más pequeña. Ariana tenía muy preocupada a la familia, se hería los brazos arañándoselos. Y así fue que salimos de Miami a Chicago y con la ayuda de un ejército especial. Aquí en el vecindario de Damaris, la gente no sabe qué pasa. Allá dentro de su casa, donde está ella con sus 4 hijas, menos. Es que regresamos con la sorpresa de pequeños y valiosos y otras más. Así que nada, vamos para adentro, mi gente. Van a ver lo que va a pasar. Sí. Aquí, mi mami. Hola, hola. Hola. ¿Cómo andan? Ay, Dios mío, ¿cómo andan, Damari? La puerta estaba abierta. ¡Pase, pase! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Pero hay que esperar. Bueno, bueno, bueno. Pero eso es hasta después. Ahora, Damaris, ¿cómo andan? Bien, aquí, emocionada. Qué bueno. Como ya sabemos que lo que más difícil es la ayuda psicológica, los consejos, todo eso es lo más difícil. Pero Pequeños y Valiosos tiene una plataforma que está al alcance de las millennials y de las mamás para ayudar a los más chiquitos. A ver, y por teléfono, y aquí en tu casa, préstame tu celular, ¿dónde está? Bueno, pues mira, lo que voy a hacer ahora es que te voy a registrar en el sistema de mensajería de Pequeños y Valiosos y es algo bien sencillo. Aquí va a ser, a ver, aquí mismo voy a entrar tus datos y voy a meterte en Pequeños y Valiosos. Los mensajes de texto de Pequeños y Valiosos son una herramienta útil y fácil de usar. Para inscribirte solo tienes que enviar un mensaje de texto con tu celular con la palabra consejos al 262-62 y comenzarás a recibir ideas de actividades sencillas para hacer con tus hijos o nietos. Estas niñas son unas guerreras y ¿sabes qué es lo mejor? Que las estás enseñando y la vida desafortunadamente las enseñó con una tristeza muy grande. Pero aquí vamos a salir todo el mundo adelante, Pequeños y Valiosos, ya estás. Pequeños y Valiosos fue lanzada en 2014 y es la campaña de educación temprana en idioma español más grande del país, que da a los padres hispanos información, herramientas y recursos para apoyar el desarrollo temprano del cerebro y el lenguaje. Es enseñarle a los padres que ellos son el primer maestro de sus hijos. ¿Usted necesita ayuda con el chamaco? ¡Pues regístrese! Y volviendo a la casa de Damaris. Pero hay otra sorpresa más. La doctora Beder, por teléfono, por FaceTime, va a darte asesoría. Te va a dar varias momentos de asesoría, varias terapias. Y yo creo que tú ahí anota lo que tú necesitas, lo que a ti te preocupa y que quieres que una profesional del calibre de la doctora Beder te conteste. ¿Te parece? Me parece. Bueno, pues aquí tienes a la doctora Beder. Hola, Damaris. Soy la doctora Natalie Beder de Childline Institute y quiero ayudarte a ti y a tus hijas a superar esta situación tan difícil. Por eso me uno a MAC y a Pequeños y Valiosos, porque yo sé que el desarrollo emocional y social de tus niños es muy importante y aquí estamos para ayudarte. Y Univision se une y sabe cómo estás. Y bueno, aquí te entrego $1,500 que te van a servir para tu renta, para algunas cosas que tú necesitas. De verdad, abrilo, muchas gracias. Abrilo. No lo esperábamos. Abrilo. Va a ser una gran ayuda. Yo en verdad, en nombre de las niñas y de mí, muchas gracias. Samuel seguramente está guiando a esos ángeles que les van a traer paz y tranquilidad y cariño. Y
y más amor. Lo único que tienen es seguir siendo unas guerreras. Son las tres, las cuatro mosqueteras. Aquí hay cuatro mosqueteras alrededor tuyo, Damaris. Y, bueno, déjenme que me pare. Ahora sí que vamos a ver. Ahí tienes eso. A ver, bueno, esta es para Ariana. A ver, Ariana. Esta es ahora para Ashley. Mira, un unicornio. Esta es para Nicole. Pero ahí tienen, si no les gusta o no les queda. Y esta es para Belgi. Muchas gracias. Ok, Belgi, ¿te lo imaginaste? No lo imaginábamos. De verdad, muchas gracias por el detalle y por la ayuda. Despierta América, es Univisión, es Mac Resuelve. Son muchas cosas que se nos han unido para poder traerles un poquito de aire fresco. Pequeños y Valiosos te está poniendo la mano y ojalá usen esa herramienta. Las preguntas y las respuestas a muchas cosas están ahí. Mientras nos despedíamos de Damaris y sus hijas, ellas no asimilaban la primer sorpresa que todas recibían en más de un año. No llores. Ustedes son muy buenas niñas y les ha tocado vivir. Te ha tocado vivir lo que no debes de vivir a tu edad. Pero tú eres una buena niña, tú eres una buena niña. Todo va a ser mejor. Yo siempre creo que todo va a ser mejor. ¿Okay? Gracias. Las lágrimas y la felicidad de Belgi y sus hermanas hablaban de alegría en un sitio donde todo ha sido dolor por el padre muerto. A ver, la Nicole. Ay, Nicole, al contrario, tú verás que todo va a estar muy bien en esta casa. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Luego de que esta familia nos abriera el corazón, vino el tiempo de la foto del recuerdo, que nadie se quería perder. Y ahora sí, desde Chicago, con Damaris y sus cuatro hijas, esta fue con Pequeños y Valiosos, una misión cumplida. Misión cumplida, Mac, que esas cuatro mosqueteras junto con su mami. A Damaris y a sus cuatro hijas y a tantas familias, miles de familias que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia, que necesitan ese empujón. Ahí está, uh-huh, Pequeños y Valiosos para ayudarlos con los chiquitos, que son los que no entienden por qué papá o mamá o abuelo ya no están con nosotros. Son de esas cosas, como dicen, no están en edad de recibir un tipo de noticia como esa tragedia que recibieron, pero como dice, a partir de este momento todo va a estar mejor. Yo creo que sí. Entonces, Pequeños y Valiosos, pues, uh-huh, está, es muy fácil, a ver. Papás, mamás, abuelos. Es ayer, que es aparte necesario. Ayer, ¿no?, más de 800 personas entraron y a Pequeños y Valiosos, que mensaje de texto al 26262 con la palabra consejo. ¿Y qué van a recibir? Pues ver, consejos para los chamacos tan necesarios, tan importantes. Y ya sabes, es gratuita, es completamente gratis, no tiene que pagar un solo centavo. Y estos consejos tan necesarios, y más en esta edad, por ejemplo, con esta historia que acabamos de ver, uno a veces no piensa que lo más importante también es estar bien de aquí para poder salir adelante. Y estas niñas lo necesitan. Esas niñas lo necesitan y todos esos niños que se quedaron sin abuelitos, sin papás, sin el apoyo de toda la gente porque se partieron por el COVID. Ahí está, esta es una herramienta de Univisión gratis. 26262 consejos. Y además no olviden escribirnos a macresuelve@univision.net. Gracias, Mac. Muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si vemos juntos este mensaje de Pequeños y Valiosos? Para unirse a nuestra familia de mensajería, solo tienes que enviar un texto desde tu celular con la palabra consejos al 26262 y comenzarás a recibir ideas de actividades simples para realizar con tus hijos.